Primero, explicar mi presencia aquí. Vengo a solidarizarme exclusivamente con los jubilados de Firmay y la zona, que, como todos sabemos, están pasando esta incertidumbre y sin respuesta. Vino un funcionario de PAMI, como vinieron ayer, a conocer Firmay, me imagino, porque esto, si realmente iban a tomar una determinación como la que tomaron, tendrían que haber instrumentado de qué manera le aseguraban a todos los afiliados el servicio de salud, nada más y nada menos. Me da vergüenza y que sean los jubilados los que se tengan que movilizar para poder tener acceso a la medicina pública. Creo que mi contribución fue en función de que lo que dijo el funcionario no obedece a la verdad, porque si hubo una propuesta del sanatorio firmada y hay un punto que dicen que es técnicamente inviable, se tiene que hacer una contrapropuesta. Y eso no aconteció, no contestar. Hay que contestar y hay que seguir buscando una solución lo más rápidamente posible. Y segundo, el privado es privado. Nosotros tenemos que ocuparnos de la salud pública, tenemos que ocuparnos de que los afiliados que pagan su contribución a PAMI, PAMI dé la respuesta. Si no voy a defender ninguna situación ya establecida. Demasiado se robó con la salud pública, con todas las cuestiones que tienen que ver con los jubilados. Si había una determinación distinta, como terminar este contrato, también se dijo que en Venado estaba todo arreglado y vino un afiliado que estuvo hoy que manifestó que es mentira, que no está arreglado. Si había una contrapropuesta, nunca podía pasar por la incertidumbre de los jubilados y por el servicio. Y obviamente uno ve que la gente está conforme con la atención y está conforme en ir a su médico en la ciudad de Firmay. Diputado, ¿se puede hacer algún tipo de gestión, de llamado telefónico desde su banca? Nosotros hicimos en la Cámara de Diputados de la semana pasada una manifestación para poner en agenda esta gran preocupación. Nos hicimos eco de la realidad de Firmay y de la resolución que había tomado el Consejo Municipal, que acá está el presidente. Los ámbitos son nacionales. Estamos hablando del gobierno nacional y de PAMI, que es una obra social nacional. No tenemos que buscar otros responsables de la cuestión más que el gobierno nacional y PAMI puntualmente.